La filosofía como sistema de la razón pura, según Kant. Para Kant, la filosofía va a ser un saber de la razón. Mejor dicho, un saber de la razón pura, entendiendo ésta no en un sentido técnico restringido como facultad opuesta al entendimiento, sino en un sentido amplio, es decir, como conjunto de todas las facultades cognoscitivas superiores. En esta significación, el término razón abarca, pues, a la sensibilidad, al entendimiento y a la razón. Así pues, la filosofía va a ser una investigación sobre la razón pura, pero también desde la razón, y en este sentido, el ideal de saber filosófico va a estar mediatizado por el ideal sistemático propio de nuestra razón arquitectónica. Regidos por nuestra razón, nuestros conocimientos no pueden constituir una rapsodia, sino que deben formar un sistema, escribe Kant en la crítica de la razón pura. En efecto, el ideal kantiano de ciencia y filosofía es un ideal arquitectónico, sistemático. Y este solo puede ser posible si todos nuestros conocimientos están ordenados y jerarquizados en y desde la razón. El ideal del sabio consiste en convertir los conocimientos rapsódicos en sistemáticos, y el instrumento encargado de ello no puede ser otro que la razón pura. Así pues, en una primera aproximación tenemos que concluir diciendo que la filosofía es la ciencia o sistema de la razón pura. Tiene Kant una teoría especialmente interesante acerca de los conocimientos que constituyen una ciencia determinada. Me refiero a su distinción entre cognitio esdatis y cognitio es principis. Cognitio esdatis. Se trata de un conocimiento que, sea cual sea su procedencia originaria, es decir, al margen de su origen primero, ha llegado a un sujeto desde fuera, esto es, desde una experiencia externa, a través de un relato, una enseñanza, etc. Por ello podemos llamarlo conocimiento histórico, pues se ha formado a partir de datos ajenos. Como gusta decir Kant, se ha formado a la luz de una razón ajena. Ello significa que tales conocimientos, aunque en sí mismos sean racionales, no surgen de la razón, ni de la facultad creadora del hombre, sino de su capacidad de imitación. El sujeto que posee tales conocimientos a lo más que puede llegar es a repetir con la máxima fidelidad lo que otros han pensado. En definitiva, es un conocimiento adquirido a través de la enseñanza. De un hombre que posea tales conocimientos solamente se puede decir lo siguiente. Ha entendido y retenido bien, es decir, ha aprendido y es una reproducción en yeso de un hombre viviente. En suma, los conocimientos históricos pueden ser objetivamente racionales. Puesto que alguna vez pudieron surgir de la razón, pero no son subjetivamente racionales, pues no los produce el sujeto que los posee. De este tipo de conocimientos está llena la mayor parte de nuestra vida. Por supuesto, no es a este tipo al que pertenece el saber filosófico. Cognitio ex principis. Se trata de un saber que surge de las fuentes mismas de la razón humana. Podemos denominarlo conocimiento racional, tanto desde el punto de vista objetivo como desde el punto de vista subjetivo. Tales conocimientos surgen en una razón concreta, pero se pueden convertir en universales y necesarios, pues las estructuras de la razón humana son idénticas. Es justamente a este tipo de conocimientos al que pertenece el saber filosófico, pero no solo este, sino que también pertenece el saber matemático, por lo que se hace estrictamente necesaria una distinción entre ambos.